El ambiente dice ochero ya se está sintiendo en Maipú. Con música chilena se acompaña la Expo Tejedoras de la Comuna. Esta actividad es una iniciativa impulsada por el Departamento de Fomento Productivo de la Municipalidad de Maipú. Este es un grupo de tejedoras de nuestra comuna. La mayoría de mujeres, hay un varón también, pero no está en esta posición hoy día. Que comenzaron, nosotros vimos sus tejidos al inicio y nosotros comenzamos a asesorarla y a entregarles nociones de comercialización, de estructura de costos. El trabajo en equipo y comunitario de las tejedoras se vio materializado a través de un gran tejido de 5 metros de alto y 2,5 metros de ancho, el cual contiene la imagen del templo votivo de Maipú. En total, son casi 300 las piezas que se pueden apreciar, en las que destacan la calidad, creatividad y exclusividad en cada una de ellas. Incluso durante la expo se puede acceder a un curso gratis de telar. Se trata especialmente de que por la compra del telar, cualquier de los telares, la persona obviamente no lo sabe utilizar. Entonces no tiene sentido que se lleve algo para su casa que no lo sabe manejar. Entonces aprovechar que yo tengo los conocimientos y la persona por la compra del telar, fácilmente yo le hago una clase de 15, 20 minutos, que es una clase básica. Gran cantidad de personas ya han visitado la Expo Tejedoras y se mostraron contentas y agradecidas con la actividad. Me encanta el tejido, me encanta la gente porque es muy acogedora. Tejer, pero sí, está muy bonita. Me gustó un poncho allá, que 25 mil pesos de pura lana, muy buena. Que para las personas esto sea como una entrada que tengan. Porque hay mucha gente que no tiene trabajo y esto les ayuda mucho. Si usted aún no la ha visitado, tendrá la posibilidad de hacerlo este viernes 30 y sábado 31 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. La muestra está ubicada a la salida del metro Plaza de Maipú.